Celebrar es hacer memoria, es mirar al pasado para comprender el presente. Es un momento muy propio para agradecer a Dios todas las bendiciones y logros que a lo largo de estos 50 años le han permitido ser una institución de mano extendida a los niños y jóvenes de la comunidad santuariana. Una institución formadora de nuevas generaciones que ha impulsado el crecimiento intelectual, espiritual, personal y laboral de sus estudiantes, dejando huellas imborrables que han marcado significativamente la historia de sus egresados, que hoy son un orgullo y esperanza para Colombia y el mundo entero. La celebración de los 50 años de nuestra institución educativa técnico-industrial José María Córdoba es un acontecimiento que nos llena de alegría, orgullo y gratitud. Hagamos historia. Fue en el año de 1962 en el que hombres visionarios, cívicos, altruistas, inquietos y preocupados por el futuro de los jóvenes santuarianos, decidieron, después de muchas conversaciones, crear una escuela de artes y oficios que revolucionara el horizonte laboral de sus muchachos, y aprovechando la presencia de uno de sus ilustres hijos en la Cámara de Representantes, el doctor Jesús María Gómez Salazar, le pidieron que presentara ante el Congreso de la República un proyecto de ley que creara en el santuario una escuela industrial de artes y oficios, sueño que fue alcanzado el 19 de diciembre de 1962. Y empezó la bella aventura de consolidar esta institución, misión que le correspondió al doctor Jesús Eduardo Restrepo Maya por encargo del Ministerio de Educación, quien lo nombró como rector en junio de 1964, y junto con él también llegaron los profesores Abel Calderón, Jesús Neri Carrillo Arévalo, Francisco Javier Garzón Cárdenas y Enrique Castaño, quienes, sorprendidos porque no encontraron ninguna escuela industrial, tuvieron que buscar ayuda de algunas personalidades del pueblo, quienes le brindaron todo el apoyo necesario y le buscaron una casa prestada para que iniciara sus labores. Dicha casa pertenecía al doctor Salvador Zuluaga, ubicada en la Judea. Las primeras matrículas las hicieron en el atrio de la parroquia en la salida de las misas. Después de la motivación del párroco, lograron matricular 48 estudiantes desde los 15 años hasta señores de 60. Y el 12 de julio de 1964, por la resolución número 1095, se iniciaron labores con un total de 52 alumnos. En la vida andamos muchos caminos, nos encontramos con muchas personas. Hay personas que solo pasan, pero hay otras que nunca salen de tu vida, dejan huellas en ti, incluso son colaboradores de cada una de las virtudes que posees como persona. De todos los profesores que han enriquecido nuestra institución, muchos ya no están, pero sus recuerdos y sabias enseñanzas perdurarán para toda la vida. Durante el trabajo que nosotros iniciamos aquí, las experiencias como de más recuerdo que tenemos es que iniciamos sin haber nada. Era una institución, pero de nombre. Iniciamos por allí en la Judea, en la casa del doctor Salvador Zuluaga, una casa antigua, muy cómoda. Allá nos instalamos con la dirección del doctor Eduardo Restrepo Maya, que era el rector que han nombrado. En 1966 es cambiado el rector Restrepo Maya por Atanasio Agudelo Agudelo, quien hizo la gestión para conseguir un transformador, la instalación de máquinas y promovió la organización de la Asociación de Padres. En el año de 1977 nuevamente se cambia el rector, siendo nombrado Jesús Alfonso Cifuentes. Su principal esfuerzo lo concentró en adquirir herramientas manuales para las distintas especialidades. Mientras que los talleres funcionaron en la Casa Campesina, las aulas de clase estaban ubicadas en el Hotel Córdoba. En este año sale la primera promoción de expertos con estudios hasta el grado cuarto de bachillerato. En 1978, las aulas de clase funcionaron en el Teatro Municipal, más conocido como el Teatro Gómez Duque, y se tiene la visita de Inspección Nacional, quienes se llevaron una mala imagen de las instalaciones locativas, pero exaltaron el perfil y la labor del profesorado. Fruto de esta visita, la escuela industrial fue integrada al Liceo San Luis Gonzaga, bajo la rectoría del presbítero Heriberto Jaramillo.
Esta fusión se dio desde el 19 de abril de 1969 y duró hasta 1971. Dado que la comunidad educativa quedó muy inconforme con esta unión y después de muchos esfuerzos y de comprobar que la escuela industrial fue creada por una ley de la República y que debía ser independiente, se consiguió esta independencia y volvió como rector el doctor Jesús Eduardo Restrepo Maya, quien estuvo al frente de la misma hasta su muerte, ocurrida el 27 de abril de 1974. Durante este tiempo, la escuela industrial funcionó en una casa frente al matadero, de propiedad del señor Joaquín Pineda en el año 1971. Luego, reciben clase los estudiantes en la casa de don Ramón Duque, en el marco de la plaza, en el año 1972. Después, en la escuela de niñas, en 1973, donde funciona actualmente la Casa de la Cultura. A mediados del año 1972, se puso la primera piedra y se inició la construcción de la sede propia en terrenos donados por el presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez y el municipio, teniendo que ser suspendida dicha construcción a mediados de 1973 por falta de presupuesto. Debido a la enfermedad del doctor Restrepo Maya, en 1974 asume la rectoría el señor Jairo Montoya. Con la muerte de Restrepo Maya, ocurrida en abril de este mismo año, es nombrado como rector titular el señor Nicolás Nieto Cortés. A partir de este momento, la escuela funciona en el Hotel El Castillo, antes conocida como la Casa La Inmaculada. Este mismo año se crea el taller de electricidad y por motivo de la celebración de los 10 años, se hace un concurso para la creación del himno y el escudo, siendo ganadores los alumnos Carlos Enrique Zuluaga con el himno y Rodrigo Vargas el escudo. Muchas gracias por enaltecer nuestra institución. En el año de 1975, ingresa a la escuela industrial un grupo de 22 mujeres para conmemorar el Año Internacional de la Mujer que se celebraba este año. Este mismo año se gradúa la última promoción de peritos, es decir, con estudios realizados hasta el cuarto de bachillerato, culminándose así una primera etapa para la escuela industrial. En 1976 se produce otro cambio de rector y es nombrado el señor Horacio Hidárraga Cardona. El logro más significativo para mí fue haber sacado de escuela industrial a Instituto Técnico Industrial. ¿Qué quiere decir? Cuando yo llegué por primera vez al santuario en el año 76, no había sino hasta cuarto. O sea, era escuela de artes y oficios o escuela industrial. En el 77 logré que se me creara el quinto, hoy décimo, y en el 77 el sexto, o sea, hoy el grado décimo primero, undécimo. Y saqué los primeros bachilleres. En el año de 1978 se gradúa la primera promoción de 34 bachilleres técnicos. A partir de este momento se cambia el nombre de Escuela Industrial Nacional por el de Instituto Técnico Industrial Nacional del Santuario Antioquia. En el año de 1979 nuevamente hay cambio de rector y es nombrado el señor Enrique Galvis Silva. Desde este mismo año las aulas de clase funcionaron en el antiguo edificio del liceo. El año de 1979 fue un año muy especial para el santuario, porque se celebraban los 150 años de la muerte del general José María Córdoba, y por tal motivo, el presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, visita el santuario, y en su discurso le cambia el nombre por el de Instituto Técnico Industrial Nacional José María Córdoba. Entre los años de 1980 y 1982, lo más relevante fueron unos auxilios que se consiguieron para iniciar la construcción de la sede actual. Y en 1982 se construyeron las dos primeras aulas-talleres. En 1983 se produce un nuevo cambio de rector, correspondiéndole en esta ocasión al señor Heriberto Cano Bedoya. En este año, el ministro de Educación, doctor Jaime Arias Ramírez, inauguró las dos primeras aulas-taller. En el año de 1984 se celebran los 20 años de la institución con el lema 20 años iluminando mentes desde oscuras casonas. En el año de 1986 se produce un nuevo cambio de rector y es nombrado el licenciado Jaime Eladio Lopera,
a quien le correspondió legalizar los terrenos donados por el presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez. En 1987 se firma la escritura pública número 100 de febrero 21 de 1987 que legaliza la propiedad de los terrenos que actualmente ocupa el ITIN. De esta manera se inicia la construcción de la primera y segunda etapa de la planta física del instituto con auxilios gestionados por el parlamentario Pedro Jiménez. A la altura de sus sueños está el compromiso de una sociedad con mejores oportunidades gracias a la educación. Lo de la industrial para mí es algo que he sentido porque he visto surgir y salir mucho estudiante de la industrial ya con su profesión, con su capacidad para ellos. Siendo solamente bachilleres técnicos, pues ya son capaces de defenderse por sí mismos. En 1988, los talleres se trasladan a las nuevas instalaciones, los cuales venían funcionando en los terrenos de Aso Comunal, iniciándose así una nueva etapa para el ITIN. El tenerse que trasladar de un lugar a otro para recibir las clases les incomodó mucho a los alumnos, y a pesar de la oposición del rector y de los directivos, en octubre de 1990 decidieron trasladar los pupitres y tableros a la sede propia. Por fin se terminaron 25 años de peregrinación de casa en casa. Ahora sí, al fin, el Instituto Técnico Industrial José María Córdoba adquirió estabilidad e independencia. En el año de 1991 vuelve el señor Horacio Hidárraga Cardona como rector. Con este nombramiento también se termina una etapa de inestabilidad administrativa, pues hasta ahora el cambio de rector era muy frecuente. Con don Horacio adquiere mayor solidez y fortaleza, ya que su periodo fue bastante largo hasta el año 2006. En 1991 inicia la construcción de la tercera etapa, 7 aulas, los muros externos del instituto y todas las demás dependencias. Le toca asumir también los cambios administrativos de la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. Además, implementó en 1995 el primer gobierno escolar e impulsó la elaboración del PEI y del Manual de Convivencia como la implementación de la educación media técnica que defendió con tanto empeño. Y otra cosa bien significativa y que me fui hecho prácticamente con el orgullo, y por eso me siento santuariano, haber terminado las instalaciones del plantel. Bajo su rectoría también le tocó la integración de la escuela primaria Eusebio María Gómez Ramírez, formándose la nueva institución educativa, la cual se llamó Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba, dándose así la fusión de estas dos instituciones como lo ordenó la ley. Y formamos así una misma familia, la familia ITIN. Siempre me tocó trabajar como vecinos con la industrial, con el Instituto Técnico Industrial como vecinos, pero no me imaginé jamás que fuéramos a conformar una misma institución con el pasar del tiempo, cosa que le agradezco al destino porque fue una experiencia maravillosa. En el año 2007 es nombrado como rector el señor Humberto de Jesús Cardona Carvajal en reemplazo del señor Horacio Hidárraga. Bajo esta administración, el instituto obtuvo varias mejoras locativas y académicas. A finales del año 2013, es nombrada la hermana María Evelia Zuluaga Salazar como rectora, siendo esta la primer mujer que llega a regir los destinos de esta institución. A lo largo de tantos años, muchos rectores dejaron su huella imborrable en alumnos, padres de familia, compañeros y demás miembros de la comunidad educativa. Nuestro más sincero reconocimiento a quienes ya no están, pero perdurarán por siempre en nuestra historia. Veo a la institución en estos momentos como una institución empoderada del proceso de formación de los estudiantes, buscando mejorar de manera continua la calidad. Es una institución que cuenta con un personal directivo, administrativo, docente, con padres de familia, estudiantes, comprometidos con el mejoramiento y que a la luz de esta historia de 50 años educando para la vida, formando en valores, siga proyectándose en beneficio de los niños y jóvenes de nuestro municipio, buscando siempre
recrear desde las estrategias pedagógicas, humanas y académicas el conocimiento. En la actualidad, la Institución Educativa Técnico-Industrial José María Córdoba tiene los niveles de preescolar, básica, media técnica y educación para adultos en jornada dominical. Ofrece especialidades en metalistería, ebanistería, mecánica y electricidad. La institución tiene como misión la formación integral de todos sus estudiantes desde una visión pluridimensional de la persona, que fortalezca las competencias básicas, ciudadanas, científico-investigativas y laborales para que cada uno de sus estudiantes asuma su proyecto de vida personal y el compromiso activo con la familia y la sociedad. Recordar es vivir todos aquellos momentos que causaron un impacto significativo en nuestras vidas. Llegué en un momento bueno de mi vida adulta, siendo joven. Compartí con ellos deporte, compartí cultura, trabajamos teatro, en fin, son 32 años llenos de muchas experiencias significativas. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse es difícil para el que tiene corazón. Lo que más recuerdo y que me marcó toda la vida para seguir trabajando en el sector en el que ahora me encuentro, en el sector público, es haberme podido involucrar en todos los procesos culturales y sociales que la institución adelantaba, porque allí había grupos de teatro, grupos de música, grupos de primeros auxilios, y en todo eso me pude involucrar. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Aquellos estudiantes que salieron de aquí del colegio, que hoy en día son muchachos negociantes, comerciantes, profesionales, algunos sacerdotes, esas son experiencias que lo marcan a uno. Lo encuentran muchas veces uno por la calle y lo saludan a uno, profe, ¿te acuerdas de mí? Y son experiencias que es muy gratificantes realmente. En nuestra querida institución, los alumnos, padres de familia, docentes, directivos y personal administrativo han vivido gratas y valiosas experiencias que han marcado positivamente la vida de cada uno de ellos. Me parece que es una de las mejores en cuanto a su nivel de educación. Una institución de mano extendida a los jóvenes y niños de nuestra comunidad santuariana, comprometida con el progreso y la formación de los mismos. La institución siempre ha querido y ha tenido como meta un solo objetivo, y es de sacar hombres y mujeres esforzados y valientes, hombres y mujeres dispuestos a tener un futuro exitoso. Educando con amor, construiremos un mejor futuro para todos. La institución ha sido una formadora no solamente en calidad humana, sino una formadora en mentes. La institución educativa ha tenido como sus principales pilares la formación integral de niños y jóvenes con mejores oportunidades laborales para su futuro profesional. Sí, lo que más me gusta es que compartimos mucho y estamos juntos porque somos como una familia. Reconocer lo que tenemos, mirarlo, desear algo mejor y tener una postura frente a las cosas, frente a la vida, nos permite soñar un poco, nos permite aventurarnos más allá de la realidad y proyectarnos a un futuro mejor. Por eso, la visión para el año 2020 de la Institución Educativa Técnico-Industrial José María Córdoba será ser, dentro del contexto municipal y departamental, un referente de sana convivencia, articulación educativa y laboral, calidad educativa y de la implementación y aprovechamiento de la tecnología desde la formación integral de personas fortalecidas en competencias humanas, académico-investigativas, tecnológicas, laborales y ciudadanas para impactar el desarrollo social y económico de la región. Yo quiero que juntos, como comunidad educativa, nos soñemos grandes, nos pensemos grandes, nos actuemos grandes, y eso lo hacemos todos los días, pasito a pasito, creyendo que podemos ser una gran institución y viviendo juntos este proceso de mejoramiento académico, de mejoramiento comunitario, pero que sepamos todos que estos 50 años nos relanzan para comprometernos con lo que es la educación, esa tarea de hacernos cada vez personas más capaces de vivir juntas, en paz y apoyándonos mutuamente.
Quiero que mi institución dentro de unos años sea líder educativo en formación para las siguientes generaciones sin dejar a un lado los valores familiares y sociales. Que se le pongan los ojos a los talleres, ¿cierto? Que se repotencie, de que se mire, de que se evalúe y que estemos a la par con las cosas actuales, porque las cositas que contamos pues nos sirven y hacemos uso de ellas, pero hay que ponernos al día en cuanto a tecnología y en cuanto a las últimas cosas para que los estudiantes salgan bien preparados. La sueño como un polo de desarrollo donde podamos vivir en paz, donde podamos desde acá ser transformadores de la realidad que vive el santuario, pensando siempre en el bienestar de esta hermosa comunidad del santuario. Que podamos como institución darle a nuestros niños y jóvenes esperanzas para mejorar sus posibilidades en el ámbito laboral. Por eso estamos buscando también, desde la perspectiva de convenios con otras universidades de educación superior, unos convenios que nos permitan fortalecer la media técnica que tenemos al momento con sus 4 modalidades, pero también tener otras posibilidades y otras ofertas para nuestros estudiantes. Una ilusión que tenemos, y es hacer de esta institución un tecnológico. Cada lucha, cada paso, cada dificultad, cada vivencia, cada triunfo, hoy se suman para reconocer el trabajo significativo de quienes lucharon fuertemente por hacer de esta institución algo grande y que a lo largo de estos 50 años han contribuido a la transformación social de nuestros niños y jóvenes santuarianos. Grandes luchas, permanente trabajo y grandes gestiones hicieron posible el gran sueño de toda una comunidad educativa, construir su propia sede. Muchos hogares han tenido en sus egresados la posibilidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus familias gracias a la creación de sus propios talleres de ebanistería, metalistería, mecánica y electricidad como fruto de la educación técnica. Talleres que hoy son de gran reconocimiento municipal, departamental y nacional. Aprendimos mucho sobre todo la formación personal, en la formación académica y en la formación técnica. Cuando empezamos a formar un taller, que hoy en día, gracias a Dios, pues, es una pequeña empresa que nos da el sustento y que yo diría, en cada calle del santuario tenemos una puerta, una ventana hecha por nosotros. Durante estos 50 años, el compromiso educativo ha sido la formación en valores y la búsqueda constante de inculcar en los niños y jóvenes grandes principios que los hagan ciudadanos competentes y útiles a la sociedad. No solamente nos hemos preocupado por estructurarlo en la parte de los conocimientos y mental, sino también en la formación de valores, en la parte de la responsabilidad, de la puntualidad, de la ética, y que todo esto ha ayudado a fomentar, y no solamente fomentar, sino formar líderes para el futuro. Orgullosamente, nuestra institución ha sido forjadora de grandes humoristas, trovadores, músicos que gracias al Festival de la Trova y a la participación permanente en diferentes actividades culturales han logrado descubrir su talento artístico, que hoy les permite ser reconocidos como destacados profesionales, entre ellos Vargas Vil, Tutti Frutti y otros más. Impulsor de grandes comerciantes de reconocimiento nacional e internacional con gran proyección social. Para mí es algo muy significativo, representa mucho en mi vida profesional como educador, saber que voy a encontrarme con personas que conocí siendo niños, adolescentes, y que ahora son hombres de empresa, son personas buenas, que están administrando personal, pero ante todo, que están ayudando y orientando a otros a conocer y a ganarse la vida. Formador de grandes profesionales que han dejado muy en alto el nombre de nuestra institución y del municipio. Tener en la actualidad gente muy importante que ha salido de la institución, tantos sacerdotes, abogados, hasta un obispo. Nuestra institución ha sido reconocida como cuna de la fe. Muestra de ello son los más de 25 sacerdotes y un obispo de la Iglesia colombiana, profetas de la fe. Recuerdo con mucha alegría mi proceso de formación en la industrial.
todo el caminar que tuvimos hace ya más de 25 años. Cabe anotar que nuestra institución ha ocupado por varios años un nivel alto en las pruebas ICFES, adquiriendo así un estatus significativo en el campo de la educación que le ha permitido a sus estudiantes continuar sus estudios universitarios. Yo creo que lo más importante es que nuestros estudiantes piensen ir a la universidad, ser profesionales para tener éxito en la vida. En el campo deportivo, nuestra institución ha tenido logros significativos en juegos intercolegiados con triunfos y posiciones importantes, principalmente en microfútbol y baloncesto femenino. Además, muchos de nuestros alumnos hacen parte de los clubes deportivos de nuestro municipio. Cuando el corazón se engalana de gratitud, el espíritu reconoce que el aporte de cada uno ha hecho posible el logro de todos. Por eso, toda la comunidad educativa, llena de gratitud y de alegría, quiere decirle a nuestra institución y a todos aquellos que han formado parte de esta maravillosa historia, gracias. Gracias por los que soñaron con una institución mejor, a los que se les unieron para construir una bella realidad. Gracias a todos y a cada uno de los que hoy se vinculan y se regocijan con la celebración de estos 50 años. Mi vida, eterno agradecimiento por la institución. Agradecerle a mis compañeros en estos más de 30 años que llevo aquí en el colegio, mis compañeros que han sido compañeros de toda una vida, todo el tiempo que llevo aquí en el colegio. Yo le doy gracias a la institución porque me permitió conocer personas muy, muy, que yo quiero mucho. Unas gracias inmensas por abrirnos sus puertas, no solamente para formar a otros, sino para darnos la oportunidad de formarnos a nosotros mismos, para cualificarnos más y para ser mejores cada día. Muchas gracias y feliz cumpleaños. ¡Gracias! Que la celebración de estas 5 décadas sea una nueva oportunidad para reafirmar los principios que dieron origen a su creación y nos permita seguir siendo líderes educativos en la formación en valores y en la búsqueda constante de impregnar en los niños y jóvenes grandes principios que los hagan ciudadanos competentes y útiles en la sociedad. A los alumnos quiero decirles que valoren mucho el Instituto Técnico Industrial. Acá se forma en valores humanos, se forma en una parte académica y en una parte técnica. Donde quiera que lleguemos, dejemos en alto el nombre del santuario y del Instituto Técnico Industrial. Continúen siendo esa gente de empuje, de trabajo y tan espiritual que son. Que después de que se tenga a Dios, todo resulta, todo da. Y lo que le falta, Dios se lo regala. Hay muchas cosas que se han hecho en estos 50 años, pero todavía es mucho lo que queda por crecer. Y como hay gente tan talentosa y como hay tantas personas que quieren ofrecerle cosas buenas a la institución, entonces es mucho lo que queda todavía por crecer. Quiero dar un mensaje a la institución y a los que pertenecen a ella en estos 50 años. Que tengamos sentido de pertenencia, que la queramos mucho, que es una de las instituciones más queridas en el pueblo, porque enseña además de teorías muchas cosas importantes para la vida, para desenvolvernos. Quiero decirles que vivamos estos 50 años con mucho furor y mucha alegría, que nos gocemos estos 50 años. Que tengan una bonita fiesta y que disfruten bastante, pero también que sigan creciendo en virtudes, en valores y mucho amor por la educación, muchísimo amor por la formación y sobre todo por la formación permanente. Nuestro deseo conjunto de que la institución siga proyectándose y que a la luz de esta historia de 50 años, educando para la vida, formando en valores, siga proyectándose en beneficio de los niños y jóvenes de nuestro municipio. 50 años educando para la vida, reconociendo que la educación es el arma más poderosa con la que se puede transformar constructivamente la realidad de nuestra comunidad santuariana. Porque lo que cuenta en la vida no es el existir, sino los cambios que hemos provocado en los demás, lo que realmente determina el significado y el valor de nuestra historia. Institución educativa. Técnica Industrial José María Córdoba.
está cumpliendo 50 años. Educando y formando a los niños y jóvenes para la vida. Invitamos a toda la comunidad ecuatoriana a compartir con nosotros nuestras bodas de oro. Desde el 11 hasta el 17. 50.